¿Qué pasó? Señores y amigos, les quiero contar que ayer me pasó algo muy extraño. Algo muy extraño. Si ven que, miren, esta aberturita de allí ha estado todo el tiempo. Mi perrito nunca se había salido. Nunca se ha salido. Y por aquí, pues menos. Pero el día de ayer, yo bajé mi perrito como todos los días, aquí abajo, a que jugara y que viniera al baño y todo. Pero entonces yo lo solté y subí a mi casa a preparar un café. Pues, ¿cuánto tiempo se puede uno tardar en preparar un café, amigos? Lo que tarda, le pongo 2 minutos al agua y luego en lo que lo preparo, algunos 5 minutos total. ¿Ok? Entonces, bajo otra vez y cuando llego, incluso dejé la puerta abierta, la de allá abajo. Y cuando bajo, abro la puerta y salgo. Pues se me hizo extraño que estaba cerrada. Abro la puerta y salgo. Y cuando salí, miren, les voy a decir, justo aquí, miren, justo aquí, adentro de mi casa, adentro. Yo salí de allá arriba, de las escaleras. Abrí la puerta y me paré allí. Porque justo aquí estaba una señora, una gringa hecha, una señora gorda, ella gringa, con mi perrito Kobe aquí en los brazos. Y cuando yo salgo y la veo, le digo yo, hi. Y ella rápido dice, hey, hi, te traigo tu perrito. Dice, tu perrito estaba hasta allá. Miren, le voy a enseñar hasta donde ella me dijo que estaba. Ok, allá es la próxima calle que hay y ahí está un stop sign. Bueno, esa señora vive más o menos como por donde está la camioneta, el carro rojo que se ve allí. Ahí está, por ahí ella me dijo que vivía. Dijo que mi perrito estaba allá en la entrada y que andaba buscando y que ella se lo trajo para dejarlo aquí. Ok, miren ahorita, él nunca hace por salirse, miren. Él siempre juega, va para allá atrás, viene. Nunca, de 3 años que vivo aquí, nunca había salido a la calle. Y en la vez pasada les hice un video que también mi perrito andaba afuera y la puerta estaba cerrada. Nunca. Y de hecho me puse a revisar la cerca y el único lugar que está abierto es aquí. Pero señores, por 2 años y medio siempre ha estado igualito y nunca se ha salido mi perro. Y ahora ya van 2 veces que se sale. Supuestamente, esta vez que se salió allá, la señora me lo trajo y lo tenía aquí. Pero lo que yo digo es que también, cuando ella estaba aquí, esta puerta estaba cerrada. Esta. Y miren, como pueden ver, él no hace por salirse. Él solo pasa allí, miren. Jugando y comiendo ahí un rato hasta que se salta y luego se va para allá arriba. Pero ahora, yo voy a esto. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que esta señora se lo iba a robar. No sé, no quiero juzgar mal porque no me gusta juzgar mal a la gente. Pero yo no creo que mi perrito en menos de 5 minutos haya llegado para allá. Incluso él cuando recién baja lo primero que hace es andar corriendo. Y que anda orinando y meando por todos lados y oliendo. Así como anda ahorita, miren. Así mismo. Así. Y qué casualidad. Que el día de ayer mi perrito, en lo que yo subí nada más a hacer mi café, dice que ya andaba allá afuera. Oh, y dijo ella, ay, yo traje el perrito porque pensé que era de la señora que vive en el primer piso. En el primer piso vive una señora gringa también.
No es gringa, es como puertorriqueña, que tienen un perrito blanco. Pero señores, ¿qué tiene que ver un Yorkie con un Shih Tzu? Un Shih Tzu es como es blanco y también ella lo tiene por años. Obviamente, si es su amiga de ella, ella ya conoce su perrito. ¿Cómo me van a...? Eso es lo que yo hallé mal, que no supo mentirme. Porque si son amigas y ella la conoce, ella tiene por ese perro, ella creo que lo tiene por más de 10 años, es un perrito ya bastante viejito. Es un Shih Tzu blanco con negro. Y mi perrito es completamente dorado, blanco, amarillito, color como color amarillo dorado. Entonces, a lo que voy es que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que esta señora estaba a punto de robarse mi perro? Estaba a punto de robarse mi perro. Eso es lo que yo creo. No estoy seguro, la verdad. No estoy seguro. Pero, ¿qué más puede ser? En menos de 5 minutos mi perro... No, miren, ve lo que les digo, mi perro nunca anda por aquí. Ven. Y por eso quise hacerles este video. Miren, mi perro nunca anda por aquí. Les voy a enseñar por dónde es que él anda siempre que estamos aquí afuera. Y ya hoy lo que hice fue mejor venir acá abajo yo y ponerlo porque ahora ya tengo miedo que me lo roben. Miren, ¿sí ven? Él pasa aquí atrás, miren. Aquí él pasa jugando hasta que se harta. Y la cerca está bien cercadita. Hasta allá atrás y todo. ¿Qué pasó, niño? ¿Ya? ¿Terminaste? Kobe, ¿terminaste? Vámonos. Hoy no te voy a dejar solo aquí, ¿no? Ya no lo voy a dejar solo. Entonces, eso pasó, señores. No sé qué pensar, qué creen ustedes. Me lo intentó robar. Y la agarré justo en el momento cuando se estaba yendo, porque les digo que lo extraño es que la puerta de ahí, esa puerta, yo la dejo cerrada. Digo, la dejo así como está ahorita abierta. Y yo subo y hago una cosita y luego bajo a buscarlo. ¿Me entienden? Entonces ayer, cuando yo bajé, se me hizo extraño que la puerta estaba cerrada. Estaba cerrada y ella justo aquí parada. Yo creo que ya estaba a punto de abrir aquí para irse, para llevarse a Kobe. Yo eso es lo que yo siento. Que Dios me perdone si estoy juzgando mal, pero no me queda otra opción más que juzgar de esa manera, porque ella estaba dentro de mi propiedad. Y miren, miren, miren a este niño. Él no hace más nada, él no intenta irse. Miren, chéquense a ver si intenta irse por ahí, por ese hoyo. Miren. Él no intenta salirse. Kobe. Se cansó de andar por todos lados y mírenlo. Cuando ya se cansa de andar aquí, él se viene para acá. Y ahí está. Niño, vámonos para la casa. Vámonos. Y ya, él solito sube. Y pues bueno, mi gente, pues eso era lo que yo les quería contar de esa anécdota que me pasó el día de ayer. ¿Qué creen ustedes? ¿Estoy juzgando mal? ¿Creen que la señora de verdad me traía el perrito porque lo encontró allá afuera? ¿O se lo estaba robando? La verdad, yo estoy dudando porque mi perrito nunca se ha salido. Está. Y bueno, y la vez pasada les conté también que alguien le abrió la puerta y lo sacó y andaba afuera y la puerta estaba cerrada. ¿Cómo se salió? No entiendo tampoco. Lo que es como que presiento que se lo quieren robar. No sé. Pero pues lo voy a cuidar porque creo que le andan echando el ojo. Bueno, gente, coméntenme ahí por favor qué opinan ustedes, estoy juzgando mal o qué. Y pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Bendiciones, gracias por todo su apoyo. Gracias a todos los que se han suscrito a mi página. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.